Hello, good evening. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Good, and you? Good, good. Thank God. Okay. Just praying that everything is going to be okay and trying to be safe, washing my hands and trying to do like this when I have to sneeze and taking all the safety measures in order to avoid coronavirus. So we need to be even more careful because today it was announced the first case. I don't know if you have heard, but there's one case in Metapan. So nobody can go in, nobody can go out in 48 hours. So we need to take it seriously. I know that we have to work, but if your workplace is sent to stay home, okay, stay home, okay? Yes. Okay, buenas noches, chicos. Yo sé que están un poquito asustaditos probablemente, pero bueno, tratemos de relajarnos un poco en la medida de lo posible. Veamos la oportunidad de seguir aprendiendo como un mecanismo para que nuestra mente también se divague un poco, ¿verdad? En el sentido de usar positivamente este tiempo, incluso como autoterapia de relajación para no estar pensando en lo mismo. Aunque sí vamos a tomar las medidas, ¿verdad? Porque pues ya hay un primer caso, ya sabemos que vamos a reducir, ¿verdad? El nivel de riesgo en todos los aspectos. Lo que quiero animarles es que si van a permanecer en casa, pues que aprovechen el tiempo, ¿verdad? De poder seguir aprendiendo. Yo les envié ya un link con el acceso a la carpeta, ¿verdad? Por la dificultad que estuvieron presentando algunos correos que se regresaban, personas que no lo recibían. Entonces, en ese acceso, yo les voy a estar subiendo cada semana un folder que va a decir Week 1, semana 1, ¿verdad? Que es el que ya les subí. Luego, al final del día de mañana, yo les voy a subir otra carpeta que se llama Week 2, que es todo lo que hemos visto esta semana. Como un material adicional, pero recuerden que lo importante es que ustedes completen la plataforma, porque es la nota de la plataforma la que en realidad va a contar para poder certificar el haber pasado el módulo. Deben tener por lo menos un 80%, ¿verdad? Entonces, esta semana lo que vamos a hacer es completar Unit 2. Vamos a completar la Unidad 2 and we are going to start Unit 3. Vamos a comenzar la Unidad 3, en este caso el día de mañana. Bueno, ahora creo que la comenzamos, la seguimos mañana. And the idea is that we can cover section 3, 4, and 5 in the 2 weeks we have to come, okay? Vamos a completar las secciones 3, 4, y 5 en las 2 semanas que vienen, ¿verdad? Que nos hacen falta. Y pues a este ritmo creo que perfectamente lo vamos a lograr. Es importante mencionar que al final de la unidad 3 hay un midterm exam. Hay un examen de medio periodo, ¿verdad? Entonces, la otra semana, el día que nos corresponda llegar a esa sección, nos vamos a detener un poquito para aclarar dudas, preguntas que puedan haber, con el objetivo de que ustedes puedan enviar respuestas correctas a la plataforma. Y si hubiesen dudas, consultas, pues la mandamos, ¿verdad? Al chat de WhatsApp y ahí en equipo nos ayudamos a resolver. Ok, so let me share, vamos a compartir, let me share the platform. And in the platform we have, ya me fui de una vez, pero quiero hacerles una acotación de lo anterior, que es una reading. Anterior a esto tenemos una lectura, ¿verdad? Reading and comprehension part. Tenemos un knowledge check, pero antes del knowledge check tenemos acá, para que no lo vayan a obviar, esta parte. Dice 2.10 lesson objective. By the end of this class, you will develop skills in scanning and reading for details. Scanning significa hacer como eso, ¿verdad? Un escaneo al documento y aprender a leer encontrando detalles, ¿verdad? Esta es una habilidad que ya la tenemos bastante desarrollada en español, pero tenemos que aprender a irla desarrollando en inglés. Y entonces usted va a tener que trabajar con guía, ¿verdad? O palabras claves. So here you have an audio and a video that says reading two special houses. Entonces el video, por cierto, lleva audio,
habla acerca de dos casas, ¿verdad? Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in traditional Native American homes called hogans. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her hogan. It has three chairs, two beds in on the floor, and a wood burning stove. Nelson teaches her guests about Native American traditions. Okay, entonces vean, es una casita que conserva las tradiciones, ¿verdad?, de los nativos de Arizona. And then it says, in San Antonio, Texas, there is a purple house in the home of Sandra Cisneros. Mrs. Cisneros is a Mexican-American writer. She's famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Mrs. Cisneros' house are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Mrs. Cisneros loves it, okay? So the next part is to do a knowledge check, ¿verdad? Aquí ustedes pueden escuchar el audio, ¿verdad? Que es un poco lo que yo les leí. Recuerden que para escuchar ese audio tienen que dar un clic acá y eso lo va a llevar a una ventanilla externa when even you can download the audio, donde ustedes incluso pueden descargar el audio en sus computadoras para escucharlo muchas veces, repetir las palabras que sean nuevas, pronunciarlas correctamente y también poder contestar de la manera correcta. So the instruction says, read the text from the list, select the correct articles from each house. Sandra Cisneros' house, there is a, ahí tenemos que decir qué es lo que hay, ¿verdad? Y aquí está. Recuerden que there is, dijimos que lo utilizábamos para singular o plural. Singular. Singular, right? One object, un objeto. Entonces tenemos que buscar palabras que impliquen un objeto. Por ejemplo, three chairs, no, son tres. Many books, tampoco, muchos libros. Colorful paintings, tampoco. Porch with a pink floor, muy probable, ¿verdad? Sí. Ajá. Two beds in the floor, no, porque es tú. Luego dice wood burning stove, no, porque ese es en la otra casita, ¿verdad? Entonces, ahí, a porch with a pink floor. Entonces, recuerden que aquí lo que van a ir tomando son pequeñísimas porciones de la lectura anterior, ¿verdad? Luego dice, there are, y estamos hablando de la casa de Sandra Cisneros, entonces tenemos que ubicarnos en la lectura de ella. There are, ¿verdad? Hay, en plural. Maybe, colorful paintings. Colorful paintings, ajá, ok. There are, maybe, many books. Ajá, very good. So you have Sandra Cisneros. Then you do the same with Lorraine Nelson's house. Entonces después el ejercicio consiste en hacer lo mismo con la otra casa. Entonces, that's the exercise. You complete it and you send the right answer. Then, let me see how it advances. Vamos a ver cómo esto avanza. Okay, ahí estamos. 3.0 lesson objective. By the end of this class, you will learn vocabulary from common jobs. Additionally, you will also practice describing the activities that different jobs do. Here you have a video that have jobs, vocabulary, and activities. So the video you can play it several times. You can repeat the names of the occupations or jobs that appear there. And then you have a knowledge check. In the knowledge check says, look at the picture and answer correctly about the profession of each one, okay? Y ahí tenemos doctor, nurse, receptionist, ¿verdad? Entonces, what's his job? ¿Cuál es su trabajo? Y aquí quiero aclarar hacer una aclaración. Work es trabajo, pero work es algo bien general, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, do we have to go
Do we have to go tomorrow to work? ¿Tenemos que ir mañana a trabajar? En general, ¿verdad? Trabajar es amplio y no me estoy refiriendo a algo específico. O cuando yo digo workplace, el lugar de trabajo, ¿verdad? Pero cuando yo digo job, estoy hablando del empleo. Por ejemplo, si usted a mí pregunta, teacher, what is your job about? ¿De qué se trata su empleo o su trabajo? Entonces yo le puedo decir, I am a teacher, I teach English for students. Soy una maestra y enseño inglés a los estudiantes. Entonces, my job es más específico, mi empleo, ¿de qué se trata mi empleo? El mío, ¿verdad? Entonces, what's his job? ¿De qué es su empleo? He's a receptionist. Él es un recepcionista. What's her job? ¿De qué es su trabajo de ella? Her. Si recuerdan, aprendimos que his, su de él, her, su de ella. She's a doctor. Ella es una doctora. What's her job? ¿De qué se trata su trabajo de ella? She's a nurse. ¿Ok? So, what you're going to do is to expand. Van a expandir la ventanita. You can download the audio. También pueden bajar el audio. And then complete. ¿Ok? Este, el número uno es como un ejemplo, pero del número dos en adelante, ustedes tienen que escuchar, ¿verdad? Y luego escribir acá, en el cuadrito, la respuesta que escuche. Ok, so there we have a pilot, flight attendant, singer, musician, police officer, and then we have cook o chef, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Lawyer, judge. Lawyer, abogado, judge es el juez. Aquí tenemos un cook, se dice cook o chef. Waiter and waiters, waitress. Vean que para masculino es waiter y para femenino es waitress. Ok, cashier, salesperson, security guard. Ok, that's it. Entonces, ahí sí necesariamente tenemos que escuchar el audio. Ok, I'm going to stop sharing here. Vamos a dejar de compartir la plataforma and then we will go to the presentation that I have here for you today. Ok, today I have for you here vocabulary. Ok, tengo vocabulario que me gustaría compartir con ustedes acerca de professions. Ok, solo que aquí no se mira. Entonces, ok, I hope you can watch it. Espero que lo puedan ver porque lo vamos a... Ok, vamos a mover entonces la ventana. Ok, please repeat after me. Por favor, repitan después de mí. Office worker. Office worker. Office worker. Computer programmer. Computer programmer. Veterinarian. 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 Street vendor. Street vendor. Factory worker. Factory worker. Politician. Politician. Tour guide. Tour guide. Tour guide. Entrepreneur. Entrepreneur. Ballet dancer. Ballet dancer. Minor. 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 Teacher. 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 Real estate agent. Real estate agent. Bellboy. Bellboy. Gas station attendant. Judge. Judge. Customs officer. Customs officer. Este es como un oficial de aduana, ¿verdad? Customs es aduana. Lawyer. Lawyer. Abogado. Cashier. Cashier. Cajero. Speaker. 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 Conferencista, ¿verdad? Delivery man. Delivery man. Butcher. Butcher. Butcher es el carnicero, ¿verdad? Butcher. Pharmacist. Pharmacist. Receptionist. Receptionist. Plumber. Plumber. Musician. Musician. Chef. Chef. Baker. Baker. Okay, let's work here. Astronaut. 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 Taxi driver. Taxi driver.
Artist. Artist. Okay, very good. Here I have more. Aquí tenemos más. Algunos se pueden repetir. Waiter. 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 Paramedic. 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 Dentist. 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 Train conductor. Train conductor. Nurse. 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 Electrician. Electrician. Doctor. 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 Businessman. Businessman. American football player. American football player. Yeah. Student. Student. Surgeon. 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 Doorman. Doorman. Secretary. Secretary. Soldier. 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 Repairman. Repairman. Scientist. Scientist. Reporter. 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 Construction worker. Construction boiler. Professor. Professor. Police officer. Police officer. Postman. Postman. Photographer. Photographer. Pilot. 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 Catholic nun. Catholic nun. Es una monja, ¿verdad? Painter. Painter. Mechanic. Mechanic. Magician. Magician. Lifeguard. Lifeguard. Lunchroom. Lunchroom supervisor. 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 Clown. Clown. Housekeeper. Housekeeper. Gardener. Gardener. Geisha. Geisha. Footballer. Footballer. Forest ranger. Forest ranger. Builder. Builder. Foreman. Farmer. 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 Flight attendant. Flight attendant. Fireman. Fireman. Engineer. Engineer. Carpenter. Carpenter. Architect. 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 Okay, very good. Here I have some an exercise for you to practice. For example, a teacher works in a school. A police officer guides the traffic. A veterinarian works with pets. A dentist works in a clinic. A doctor checks patients. A chef cooks delicious meals. Okay? Entonces, si ustedes se fijan, hemos agregado la letra S al final del verbo principal porque estamos hablando de una tercera persona. De un teacher, a police officer, veterinarian, dentist, doctor, chef, ¿ok? Entonces, la siguiente parte dice, she is my friend Roxana, she works at Toro Goz, she is a designer, ¿ok? Diseñador. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar en parejas y vamos a utilizar este modelo y ustedes pueden escoger la profesión que ustedes quieran. ¿Verdad? Ahorita voy a tratar de, si ustedes pueden tomar imágenes, sería excelente, porque a veces las mías no son tan perfectas. Se las voy a hacer llegar y les voy a hacer llegar también las otras cartitas, cartillas, ¿verdad? Donde hay más profesiones, para que usted pueda presentar a su compañero o compañera, ¿verdad? Y podamos de esa manera utilizar el vocabulario. Okay, here we go. Ahí estamos. Okay, do you have questions? ¿Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer? No, ¿verdad? Es básicamente, no. Básicamente utilizar, permítanme, vamos a cerrar esto para poderme mover. Es básicamente utilizar la estructura anterior. Esta, she is my friend, por ejemplo, yo digo, she is my friend Rafael Escobar. She works at, y digo dónde trabaja Rafael, y luego digo she is a, y digo la profesión que él hace, ¿verdad? Ok. Ok, perfect. Ok, I'll send you to the breakout rooms. Lo voy a mandar ahorita a los salones. So we have 9, 10 participants. We will have 5 breakout rooms. Ok, vamos a hacer solo 4 porque solo tengo 9 y conmigo 10. Ok.
Please join. Por favor, únanse al salón que les ha tocado. No puede entrar. No sé qué le pasa a este teléfono. De donde trabaja. Del garden. Kindergarten. Ah, ese es el entonces. Okay. Pues al menos yo eso he entendido, pero no sé. Si no, entonces, lo último no lo entendí porque andaba buscando el cargador que se me estaba descargando el teléfono. Hello. Hello, teacher. ¿Todo bien? Sí. Una consulta. Al final es que vamos a sustituir por nuestro nombre, que le preguntamos uno al otro a qué se dedica. Sí, sí, exactamente. Lo que yo les mandé solo es un modelo de cómo hacerlo. Ustedes van a utilizar, si quieren, sus nombres reales de empresa, si no, inventen, y su profesión, ocupación real, ¿verdad?, de lo que hacen. O lo pueden cambiar por otra de la lista. Ok. ¿Eh? See you. Okay. Perfect. See you. Thanks. Thank you, teacher. You're welcome. Ah, ok. Entonces, así sería entonces, ¿no? Sí, solo sería ver. Quiero ver si gustas, yo te pregunto primero. Aquí sería... He is my friend, Roberto. ¿Eh? Yes, yes. He's... Fine. I work at the Star Motors. Perdón. I work at the Star Motors. Ah. The Cotec. Okay. Les, he is. Everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Ya los uní, chicos, para que puedan trabajar porque se me habían quedado separaditos. Ok. Patty, can you hear us? ¿Nos puede escuchar, Patty? Hola, hola. Bueno, chicos, tal vez Janet Suárez puede trabajar con Walter. Hola. Ahí está Patty, ahí está Patty. Aquí estoy. Es que no podía conectarme bien. Ok, perfecto. ¿Todo bien? ¿Están claras las instrucciones? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Está más claro. I let you work. Los dejo trabajar entonces. Ok, thank you. Ok, perfect. Hello. Así sería entonces. Y el mío sería... Y aquí estaba teniendo que escribirlo. He is my friend Jose. Correcto. He works at a hardware store. Solo recuerden, cuando yo digo he works, con S, ¿verdad? Porque estoy hablando de una tercera persona. Entonces, háganme énfasis en la S. He works. Works. Or she works. Okay. Okay? He works. Okay. He works. Thanks. Okay. You're welcome. Ahí sería, he works at hardware store, sería. How are you, Jocelyn? Hi. How are you? I'm fine, thank you. And you? Good. Thanks, God. Hello, did you finish? Hello. ¿Terminaron el ejercicio, chicos? No, yet. ¿No? Solo a mí me falta que me pregunten. Ok, no, tienen que turnarse, pero es que no se van a ver, quiero aclarar algo, no se van a preguntar, sino que se van a, van a presentar a su compañero. Si se fijan, el énfasis está en cuando yo digo, por ejemplo, she is my friend Rocío, she works at, entonces ella trabaja en... Ahí, que no se les olvide que aquí lleva una letra S.
porque a veces en la pronunciación no me la dicen, ¿verdad? Uh-huh. Entonces puede ser que Rafael presente a Rocío, que Rocío presente a Jocelyn y Jocelyn presente a Rafael. De esa manera no se nos rompe el círculo. ¿Okay? Va, entonces, sí. Gracias. Gracias. Okay. Va, entonces yo presento a Rocío. Uh-huh. Yo presento a Jocelyn. A Jocelyn. Hello, Sofía. Good evening. Buenas noches, Sofía. ¿Cómo está? Buenas noches. Good evening. Estamos aquí haciendo una práctica. El mensaje del presidente. Sí, yo sé, era importante. Pero qué bueno que ya se conectó, ¿verdad? Sí. Ahorita estamos haciendo una práctica, Sofía. No sé si quiere que la mande a un grupo. Y también no sé si logra ver la pantalla. Sí. Ok, estamos haciendo un ejercicio. Hemos entrado a la sección 3, donde vamos a hablar de ocupaciones y profesiones, ¿sí? Uh-huh. Y también vamos a ver el presente simple para la tercera persona que yo ya les había enseñado en otra clase, que al verbo le agregamos una S, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, a teacher works in a school. Un profesor trabaja en una escuela, ¿verdad? A police office guides the traffic. Un oficial de policía dirige el tráfico. A veterinarian works with pets. Un veterinario trabaja con mascotas. Entonces aquí todos los verbos, los que están en negrito, llevan una letra S porque estamos hablando de una tercera persona que puede ser he o she. A dentist works in a clinic. A doctor checks patients. A chef cooks delicious meals. Entonces lo que están haciendo en grupo, pero creo que ya no nos va a dar el tiempo para mandarla a uno porque ya están terminando, es... Por ejemplo, yo digo, she is my friend Sofía Ayala. She works at, ella trabaja en, ¿dónde trabaja usted, Sofía? En un kinder. Ok, she works in a kindergarten. Soy la directora. Ok, she works in a kindergarten. She is a director, ¿verdad? Entonces aquí yo digo, trabaja en un kindergarten y ella es una directora, ¿verdad? Uh-huh. Entonces si quiere, yo hago el ejercicio con usted, ¿verdad? Ajá, y usted puede hacerlo conmigo, puede decir, she's my friend Patricia, she works at inglés corporativo, she is a teacher, ¿verdad? Entonces, solo no olvidar que cuando hablamos de tercera persona, utilizamos la regla del presente simple agregándole letra S al verbo principal en oraciones afirmativas, ¿ok? Sí. La dejo un momentito. She is Patricia. Uh-huh. Adelante. Uh-huh. She is Patricia is my friend is uh-huh. Teacher in English. She works at inglés corporativo. At inglés corporativo. She is a teacher. Uh-huh. Siguiendo un poquito el ejemplo de acá, ¿verdad? De Roxana. No sé si lo logra ver. No. Eso es lo que pasa. Ahorita que regrese yo y que llame al equipo, lo voy a poner, lo voy a proyectar para que usted lo vea. Y vemos el ejemplo. Ok, perfecto. Ya ahorita viene la gente. Y vamos a ampliar la vista acá. O sea, hoy iniciamos con la sección 3. Sí, este día hemos iniciado la sección 3. Y en la sección 3, solo para ubicarla rapidito, estamos hablando de profesiones, ¿verdad? Sí, entonces, hoy ya la vi. Ajá, entonces les explica, aquí estuvimos viendo el ejercicio 3.2 y antes de eso ustedes tienen videos donde hay vocabulario, ¿verdad? De profesiones. En el chat de WhatsApp yo les envié imágenes de lo que estamos trabajando ahorita también les mencionaba que les voy a enviar un link donde les voy a estar colocando el material adicional, ¿verdad? Porque a veces hay correos que se me regresan. Sí. No se recibe. Entonces, sí, porque recibí el Drive. En Drive. Uh-huh, ajá, en Drive, ¿verdad? Entonces mejor en Drive, yo ahí les voy a estar subiendo la información y ustedes solo la toman aclarando
que esta es información adicional y que lo principal para pasar el módulo es trabajar todos los ejercicios. Sí, ya, ya tengo la sección 1 y 2, ya mis tareas ya están completas. 100%. Perfecto, excelente. Ok, perfecto. Cuando tenga la 3, no te copia. ¡Ah! Ok, my dears. Welcome back. Ahí, ¿logran ver la pantalla? ¿Sí? Sí. Ok, perfect. Sí. Yes. Welcome back. How was your practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Very good. Ok, perfect. Now I would like to ask you to please start. Vamos a comenzar las presentaciones. So who wants to start first? ¿Quién quiere comenzar primero? Miss Rocío, Jocelyn, Anaya. Rafael. Ok, está bien. Ok, adelante. Yo voy a presentar a Rocío. Ok, adelante. Rocío. She is my friend Rocío. He works at kindergarten. Uh-huh. She is a teacher. Ok. Now, Rocío. Ahora continúo. Uh-huh. She is my friend Jocelyn. And she works at new technology. Uh-huh. She is a cashier. Ok. Ahora yo presento a Rafael. Uh-huh. He's my friend Rafael Escobar. He works at Star Motors. Uh-huh. He's a mechanic. Okay, perfect. Congratulations, team. Well done. Muy bien hecho. Okay, next team. Siguiente equipo. Permítanme que se me dejó de compartir. ¿Pueden ver ahora la presentación? Sí. Okay. No sé por qué me saca y aparentemente yo no miro. Ok, adelante. Ok, next team, siguiente equipo. Con Roberto Mendaño. Ok, adelante. Ok. He is my friend Roberto. Uh-huh. He works at Ecotec. Uh-huh. He is a quality auditor. Uh-huh. He is my friend Jose. He works at hardware store. He is accountant. Okay, perfect. Thank you. Next team, siguiente equipo. Walter y Janet. Good night. Hello. Good evening. Good night. Hello. Mm-hmm. Yo estuve en el equipo de Walter y de Janet. Okay, perfecto. Voy a presentar a Janet. Okay, you will introduce Janet. Okay. She is my friend Janet. She worked at high school. Works, con la S al final, ¿verdad? Uh-huh. She is a works high schools y she is teacher. Okay, she is a teacher. Very good. Janet. Le vamos a quitar el mute a Janet. Okay, Janet, we can hear you now. Ya le podemos escuchar. Okay, but I don't know what is a profession, the Walter? Because ¿Cuál es la profesión suya, Walter? Hola. Hola, Walter. ¿Cuál es su profesión? Psychology. ¿Perdón? Psychology. No le escucho. Psychology. Ah, psychology. Psychology, ok. Adelante, Janet. Okay, comienza. I am psychologist también. Ah, psychologist. Very good. Yes. Okay, Janet, go ahead. Adelante. Okay. He's my friend Walter. Mm-hmm. He's a psychology. Mm-hmm. He works and hospital. Okay. Hello. Okay. Psychologist.
psychologist, and he works in a hospital. Perfect. Okay, Walter, who will introduce, ¿a quién va a presentar usted? Who will you introduce? Hola, hola, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ah, ok, acabo de cambiar los auriculares. Yo voy a presentar entonces a Patty. Ok. Ok, she is my friend Patty. She works business woman. She works as business woman. As business woman. Mm-hmm. Okay, perfect. Thank you. So you finished, right? Terminaron, ¿verdad? Yes. Yeah. Okay, ¿quién me falta, chicos? Mira, se queda ocupada. Yo. Okay, adelante. Okay, solo un poco, oiga. Encontré mi tipo. Okay, adelante. Hola, hola. Creo que. Yo creo que eso más está prestando hasta que compre. Hola, hola. Hola, Roberto. Hola. ¿Quién hace falta? Perdón. Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, ahora ¿me sí. ¿Me escucha? Ahora sí, adelante. Ah. ¿La voy a presentar a usted? Sí, ok, adelante. My friend. She is my friend. She is my friend. Patricia. Patricia. She's words in at, English Corporation. At Inglés Corporativo, ajá, or English Corporation, ajá. She's a teacher in perfect, English. Perfect, an English teacher. Okay, perfect. Ahora yo la presento a usted. Su nombre, perdón, Sophie, ¿verdad? Sofía. Okay, y me dijo que era psicóloga, ¿verdad? Sí, sí. Y trabaja en... Kindergarten. Ah, ya, usted me dijo la directora, sí. She is my friend Sofía Ayala. She works at a kindergarten. She is a psychologist and she is the kindergarten director. Okay, perfect. Well done. Perfect. Excellent, teacher. Excellent. Perfect, teacher. Okay, I have here another example. Good job, good job. Good job, good job. Okay. Veamos el siguiente ejemplo. Yo se los hice para practicar también un poco las prepositions, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, estuvimos viendo prepositions of place. Ese es un ejemplo. I work at Coca-Cola, por decir un ejemplo. Cuando yo utilizo at, me estoy refiriendo al nombre de la compañía, ¿verdad? Luego digo, I work in the production department. Aquí cuando yo utilizo in, estoy siendo más específica y digo en qué departamento trabajo, ¿verdad? Y luego digo lo que yo hago. I supervise soft drink production. Superviso la producción de bebidas. I supervise staff. Yo superviso al personal. Y cuando yo trabajo, digamos, para una persona, yo digo I work for Mr. Science, ¿verdad? Este es otro ejemplo. I am a customer service agent. I work as assistant. I do designs. Es otro ejemplo. So, ¿y por qué aquí la palabra works no lleva la S? Porque estoy hablando de mí, de I. Ah, ya, sí, es cierto. Sí, porque estoy hablando de mí. Yo digo I work y I supervise. ¿Verdad? Pero si fuera he o she, ahí sí. Sí, sí. Okay, my dears. I have here this conversation. It says, so, do you usually come to the gym? In the morning? Yeah, I do. I usually come here at 10. Really? What time do you go to work? Oh, I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I am a chef. I work at the Pink Elephant. That's my favorite restaurant. By the way, I'm Kevin. Okay? So, I want you to practice this conversation. Quiero que vean, quiero que practiquen esta conversación en los minutos que nos quedan. I will send you to the breakout room. Los voy a mandar de regreso a los salones. Teacher, solo una pregunta. Dígame. Dijo de las preposiciones, ¿cuándo voy a utilizar for?
Prepositions. Ahora, for es cuando yo digo que trabajo para una persona. Específica. Específica, sí. Por ejemplo, yo escribí el nombre de mi jefe, ¿verdad? Por decirlo así. Ajá. Uh-huh. Uso at cuando digo el nombre de la compañía, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, yo puedo decir, I work at Inglés Corporativo. Ajá. Ajá, I work in the teacher's department. Trabajo en el departamento de maestros, porque ya es más específico, ¿verdad? Uh-huh, el at es el nombre de la compañía, lo global. Y el nombre del departamento. Y luego digo, I work for Mr. Science. Trabajo para el señor Science. Ahí es como, por ejemplo, su jefe, su jefe. Mi jefe, una persona. Sí. Superior, inmediato. Superior, ok. Perfect. Gracias. Ok, les acabo de enviar la conversación. So I will join you in pairs. Lo voy a poner en parejas para que la puedan realizar. Ok, here we go. Aquí vamos de nuevo. Vamos a mandar a Josana con el breakout room 2, a Jocelyn Osorio con el breakout room 4. Déjenme ver. Yes, 4. Y Sofía la vamos a mandar también al 4. Ok, ahí tienen, chicos. Ahí están ya sus invitaciones. Para que le den aceptar. Perfecto. Janet, do you have a problem? ¿Tiene alguna dificultad para unirse? Rocío. Hello, hello. Hola, Rocío. Hola, hola. Hola, Rocío. Come to gym in the morning. Yeah, I do. I usually come here at 10. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at 5. Sí, ahora yo inserí, ¿verdad? Ok. Perdón. Empiece. Ah, okay, gracias. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. I usually come here at 10 o'clock. Really? Midnight? What is late? What do you do? ¿Qué dice acá? Exactly. Mm-hmm. I am chef. I am work and the pink elephant. Okay, what's my favorite restaurant? That's my favorite restaurant. By the way, I'm Kevin. By the way, I'm Kevin. Mm-hmm. I'm Kevin. Okay. Sofía, volvemos a repetir. Yo sería Kevin y usted Ali otra vez. Vaya, okay. Vaya. Inicio. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. I usually come here at 10. Really? What time do you go to work?
Oh, I will. Hello. Did you finish? ¿Terminamos? ¿Listos? Ready? Ya terminamos una ronda. No sé si seguimos. Ok. I will call you back. Los voy a llamar porque ya solo nos quedan unos minutos. Ok. See you in a minute. Okay. Nos vemos en un minuto. Hello. Hello. Welcome back. Bienvenido, bienvenidas. Okay. I would like to know how was the practice. ¿Cómo estuvo esa práctica? Did you participate? ¿Participaron? Very good, very good. Yes, right. I see you. I listened to you speaking. Los escuché hablando. Okay, very good. So, who wants to start? ¿Quiénes quieren comenzar? Jocelyn. Okay. Y Rafael. Jocelyn and Rafa. Go ahead. Adelante. Ajá, comienzo, Jocelyn. So do you usually come to gym in the morning? Yeah, I do. I usually come here at 10. Really? What time do you go to work? Oh, I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a chef. I work at the Pink Elephant. That's my favorite restaurant. By the way, I'm Kevin. Okay, perfect. Well done. Muy bien hecho. Ya no nos queda tiempo para cambiar roles, ¿verdad? Pero lo hicieron muy bien. Ok, my dears. Who else? ¿Quién más? ¿Un segundo equipo? ¿A second team? ¿Voluntarily? ¿Voluntariamente? If not... Roberto Bendaño. Ok. Roberto sí, y José. Sí. Ok, adelante. Empieza, Roberto. Ok. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. I usually come here at 10. Really? What time do you do? Pardon. Really? What time do you go to work? Oh, I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Usually. Midnight. That is late. What do you do exactly? I am chef. I work on the Pink Elephant. That's my favorite restaurant. By the way, I'm Kevin. Favorite. Yeah. Thank you. Okay. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No, teacher. Is it clear? No, teacher, no. Okay, chicos, los dejo que vayan a descansar. Please be safe. Por favor, cuídense un montón. Wash your hands. Be calm, be quiet. Estén tranquilos, en paz. And just be careful with the sanitizing measures. Solo sean cuidadosos con las medidas, ¿verdad?, de sanitización. I hope to see you here tomorrow. Espero verles aquí mañana. And the goal is that you can finish all the exercises of unit number 2 by this weekend. La meta es para este fin de semana que podamos completar al menos los ejercicios del 1 al 2 de la plataforma. For the people who already did it, congratulations. Para la gente que ya lo hizo, felicitaciones. And for the people that has not finished yet that part, I invite you to complete, and if you have any problem, please send the notification to the WhatsApp chat. Para quienes no lo han hecho, por favor, lo hacen, y si tienen alguna dificultad, nos mandan a decir en el chat de WhatsApp, y entre todos lo resolvemos. Okay? Okay. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Good night. Bye-bye.